El año pasado la feria se ha cuadriplicado prácticamente en tamaño. Hemos tenido bastantes reuniones con gente de fuera, de Latinoamérica, Uruguay, Paraguay, de Europa, Francia, de Australia, o sea, súper dinámica, Corea, China. Creo que ha habido bastante afluencia de público y estamos bastante contentos con los resultados. Estamos muy impresionados con el nivel de personas que vinieron a la feria, el nivel de contactos que se hicieron. Digamos, mi parte es más de acompañamiento, yo traigo a las empresas y no hago contactos comerciales, pero las empresas están muy conformes y la verdad que superó sus expectativas. Sí, creo que lo más interesante es que es una feria profesional, entonces las personas que están son personas realmente que saben lo que buscan y que vienen con un objetivo concreto que es hacer negocios. Eso es lo más importante a destacar de la feria. Esta segunda edición de Disco Alimentar invitaron a empresas del exterior, no solo empresas peruanas. Hemos venido con un stand de 6 empresas. Tenemos empresas de chocolate, café, jugos, pulpas, concentrados, línea de alimentos, plátano, chips de yuca y todos con excelentes resultados. El nivel de la feria es muy bueno. La organización a cargo de ADEX ha sido la adecuada. Creo que los empresarios están satisfechos. Y los contactos que han hecho sobre todo son importantes, no solo de distribuidores, de importadores peruanos interesados por el producto de Ecuador, sino también por gente que ha venido del extranjero, de grandes cadenas de los Estados Unidos, de Europa, de Asia, que han mostrado interés por el producto que estamos ofreciendo. Bueno, cada empresa ha tenido alrededor de 45 a 50 contactos comerciales. Cada una. Las principales son las grandes autoservicios y distribuidores de acá de Perú. Ha venido gente de Canadá, gente de los Estados Unidos, gente de Europa, clientes de Japón. Es decir, la variedad de gente que ha convocado la feria es inmensa. Y eso obviamente pone contentos a todos los expositores. Waking up beside you every day, my baby, is a miracle.
empresas de Sudamérica, de Centroamérica, hemos tenido contactos con empresas de El Salvador, de México, de Uruguay, de Colombia, de Estados Unidos, de Australia, interesados obviamente en llevarse el producto peruano, ¿no? También hemos tenido contactos interesados en llevarse lo que es las porciones de perico, majimaji, la pota, que nosotros producimos también en nuestra planta de Bayóvar, calamar, en fin, diferentes productos que el Perú se ha hecho famoso, ¿no? Por esos productos. Ok, y gracias porque está muy bien organizada, ¿eh? Linda quedó. Sí, es la segunda vez que nosotros participamos en esta feria Expo Alimentaria y ya la gente está muy comprometida para hacerlo el otro año. Este año tuvimos una lista de 12 organizaciones como premiando a las mejores que han destacado de las regiones de Huánuco, Ucayali y San Martín. Y para el próximo evento esperamos tener no solamente a 12, sino ya proyectamos traer unas 20 organizaciones de productores y empresas privadas. La primera vez que participamos en una feria tan importante y bueno, hemos puesto en vitrina todos los productos que tenemos, que son los que ven acá, jugos, isotónicos, té, la cerveza, y ya contamos con un producto lácteo y bueno, estamos poniéndonos en vitrina para que podamos participar de bueno, este mundo que está globalizándose. Bueno, hemos tenido bastantes contactos importantes con cadenas de supermercados como Walmart, Carrefour, una empresa paraguaya también y muchas empresas de Caribe que están interesadas en nuestros productos, que son los jugos. En realidad ha sido bastante provechosa esta experiencia. Bueno, en realidad ha sido muy provechoso ese mercado. Hemos podido participar muy agresivamente, estamos muy bien posicionados y la aceptación del consumidor mexicano ha sido muy, muy buena para nosotros. Y bueno, la verdad es que me he sorprendido de la acogida que hemos tenido y cuántas personas del exterior han venido para conocer todos los productos que puede ofrecer el país. Esta es la primera vez que participamos en una feria internacional. Son muy pocas las ocasiones en las que podamos reunir a los productores, a los exportadores, a los proveedores, a los inversionistas, a los financistas, a las autoridades políticas, a los funcionarios públicos, a las fuerzas del orden y a todas aquellas instituciones que forman parte de la gran cadena exportadora. Delante de ustedes quiero hacer un reconocimiento público de la importante participación y apoyo de entidades como MINSETUR y PROMPERÚ, del Ministerio de Agricultura, el INAC, y del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes cerraron filas con nosotros para hacer realidad esta feria. Muchas gracias a todos y bienvenidos.